días, bienvenidos a Panorama Laboral. Me da muchísimo gusto que nos acompañes donde sea que estés, en casa, en tu oficina, en tu negocio, donde sea, pero que te quedes con nosotros en este programa Panorama Laboral. No te puedes perder ningún instante el día de hoy porque tenemos con nosotros un invitado que siempre que platico con él me encanta porque es una persona muy, muy amena. Y qué bueno, qué mejor para decirnos todos los detalles sobre el panorama que existe en nuestro estado en el tema laboral, economía, empresas, negocios. Bueno, que el contador público Fernando Turner, secretario de Economía y Trabajo de nuestro estado. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. ¿Cómo están todos? Un saludo. Ya el segundo año de... Pues ya, en el gobierno del estado. Ya con, sí, con tantos proyectos. Parece como 10 minutos. Parece como 10 minutos. Pero debajo del agua. Ay, no es cierto. ¿Será así? Ha sido muy interesante. Muchos retos. Y planes también, planes de destacar, de impulsar cada vez más nuestro estado. Sí. Es un estado muy, muy fuerte en Nuevo León, ¿verdad? Es un estado en donde la industria, el comercio, la iniciativa privada, los empresarios, los obreros, son de una calidad extraordinariamente alta, ¿verdad? Y entonces da gusto trabajar para este estado en la parte económica, porque como dice el gobernador del estado, dice, pues, oiga, Fernando, si usted y yo no existimos aquí como quiera, el estado va a seguir adelante, ¿verdad? Eso es lo que dice en broma, porque él le da mucha su lugar a los empresarios. Dice, los empresarios son los que, las empresas son los que están haciendo que el estado de Nuevo León funcione bien. Así es. Y si pudiéramos hacer un balance general de estos dos años, ¿qué podríamos decir? ¿Qué logros se han estado, ha destacado mucho la Secretaría de Economía y Trabajo? Podemos decirle a la gente que nos ve que el estado de Nuevo León está en una situación ahorita muy positiva desde el punto de vista económico. El desempleo está a un nivel muy bajo históricamente. Hoy tenemos un nivel de desempleo probablemente del más bajo en los últimos, 15 años. Es decir, hay mucha chamba. El que quiera trabajar ahorita es el momento. Y eso hace que los salarios estén tendiendo a aumentar, lo cual es muy bueno. Y debido a que las empresas pues están necesitando personal en todos lados, si se dan una vuelta por la zona metropolitana van a ver que probablemente 5 de cada 10 empresas tienen afuera cartelones diciendo necesitamos gente y los contratamos de inmediato. Entonces eso es muy positivo para personal que a veces batalla más, quizá gente muy joven o gente muy vieja, o gente con alguna discapacidad que en una situación de desempleo alto batalla ahorita, creo que tiene oportunidad. También las mujeres, ¿verdad? Que constituyen el 38% de la fuerza de trabajo, creo que ahorita encontrarían un lugar, más receptividad para ser contratadas. Y por otro lado, los salarios están mejorando, los sueldos están mejorando, porque las empresas pues requieren el personal y perderían producción, ¿verdad?, de no contratar. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Eso es producto de que, bueno, de varias cosas. Primero, hay un ciclo económico mundial de alza. La recuperación económica mundial es especial ahorita. Casi todos los países desarrollados y los países del tercer mundo importantes están creciendo todos. Estados Unidos lleva casi 9 años de crecimiento, ¿verdad? Es uno de los ciclos más largos de crecimiento industrial y eso hace que toda la economía mundial esté subiendo. Eso, obviamente, pues afecta positivamente al estado de Nuevo León y hace que las empresas estén bien económicamente, tengan buenos resultados, tengan flujos de efectivo, inviertan, y al invertir y aumentar la producción, pues requieren personal. La idea del gobernador, la idea de la Secretaría de Economía es que toda la parte económica, lo único que sirve o debe servir es para mejorar a la mayoría de la gente. Claro. Las empresas deben de ser apoyadas para que tengan buenos resultados, para que inviertan más, para que paguen más. Y eso está sucediendo ahorita en este ciclo, ¿verdad? Y nos da gusto verlo en el estado de Nuevo León, que tenemos, insisto, un nivel de desocupación bajo, tenemos uno de los niveles de informalidad más bajos de toda la República, 36%, 35%, cuando la República Mexicana anda arriba del 50%. Eso hace que el salario promedio del estado de Nuevo León esté como un 50% arriba del promedio nacional, salario base de cotización, y que la productividad también del estado de Nuevo León es 80% arriba del promedio nacional. Entonces, eso
son datos muy alentadores, son datos buenos, son datos que es producto de todo mundo, no es para nada es un trabajo una obra de todos. Del gobierno del Estado. Se ha construido durante muchos años en el Estado las instituciones educativas, las grandes empresas, las pequeñas empresas, las familias emprendedoras, los trabajadores, que yo creo que son los mejores del mundo en Nuevo León, la infraestructura, la localización geográfica, todo eso está... Y por lo tanto, si somos los mejores empleados, la mejor mano de obra del mundo, como usted dice, por lo tanto es atractivo para que vengan a invertir otros países. Sí. ¿En dónde está, dónde tienen el ojo? ¿Qué países pueden venir a invertir? He escuchado China. Realmente Nuevo León, el ambiente para invertir es general, tanto para empresas nacionales como extranjeras. Las empresas nacionales necesitan lo mismo que las extranjeras, ¿verdad? Necesitan muchas cosas de las que ya mencioné. Entonces, aquí tenemos cerca de 3,000 y tantas empresas de capital extranjero, de todos los países, más o menos un 45-47% son de Estados Unidos, el resto de todos los países del mundo. Últimamente, ustedes lo han visto, ha habido muchas empresas coreanas con la entrada de Kia. No es correcto atribuirle a Kia, como lo hace un medio local, el crecimiento económico del Estado, ¿verdad? Es un despropósito completo. Eso, el que escribió esa nota, digamos, pues carece de la más, lo hace sin ninguna profundidad, ¿verdad? El producto de esta situación de crecimiento económico, de empleos, de salarios, es de toda la sociedad. Y hay que recordar que en Nuevo León el 91% del capital o de las empresas es nacional. El 9% es extranjero. Entonces, el 9% es un complemento del nacional. Y a veces nos vamos de bruces con la idea de que empresas extranjeras, y les damos una importancia que tienen, pero no tiene más la importancia la inversión nacional. Es decir, nosotros los mexicanos somos los que producimos la mayor parte de los empleos para los mexicanos. Exactamente. ¿Y sabe qué? ¿Quiénes? Las pequeñas y medianas empresas. O sea, las pequeñas y medianas empresas producen más o menos o crean el 65-70% de los empleos. ¿Qué tal? ¿Ya? Entonces, no se les da crédito, ni se les da apoyo, ni se les da ayuda. Mientras que a las empresas grandes, extranjeras, o a las grandes, pues siempre las tiene uno en la mira. Y uno cree que son las que mueven el país. La verdad que no. No es cierto eso ni aquí, ni en Japón, ni en Alemania, ni en Estados Unidos. O sea, las pequeñas y medianas empresas son la base de la economía. Son millones de empresas. Entonces, esas millones de empresas producen más que unas cuantas empresas extranjeras, empresas grandes que, aunque son muy importantes, ¿verdad?, no son tan milagrosas, vamos a decirlo así, o tan importantes como a veces se les quiere... Por eso tanto apoyo a las pymes de Nuevo León. Se debe de dar apoyo, ¿verdad? Se debe de dar más apoyo. No se está dando suficiente apoyo. Okay. No se tienen programas suficientemente robustos y suficientemente voluminosos e importantes para apoyar a las pymes. Aquí hay en Nuevo León 150,000 establecimientos industriales, empresariales, ¿verdad? Realmente llegamos a muy pocas empresas con apoyos, ¿verdad? Llegamos a varios miles. Pero de todas maneras es poco. Aún así, la Secretaría de Economía y Trabajo está apoyando a pymes. Claro. He visto gente que está feliz porque se le apoyó, ya sea en su carpintería, en su estética. Sí. ¿Han hecho este tipo de programas? Sí, eso es fabuloso, ¿verdad? Eso de apoyos productivos se llama, es muy bueno, porque se apoya uno a pequeños empresarios, generalmente familiares, empresas familiares, que tienen su pequeño taller, que están trabajando con muchas carencias, que requieren apoyos relativamente pequeños, 40,000, 50,000 pesos, requieren equipo, que les cuesta eso. Y con eso aumentarían mucho su productividad, porque ya tienen la demanda. Ajá. Ya tienen la demanda, tienen los clientes, saben trabajar, trabajan, pero no tienen el recursos para dar el siguiente paso, y eso se les apoya. Y ese son el apoyo de los más bonitos de la Secretaría, porque uno ve a la persona, ¿verdad? Ve la cara del empresario chiquito cuando se le da una máquina de soldar o una dobladora de tubos o una máquina para de coser, que son muy socorridas, o equipo para un restaurante,
o un carrito de hot dogs o cosas de esas, es increíble la ilusión. Ve uno ahí el espíritu empresarial de la gente de Nuevo León, que es muy valioso, ¿verdad? Pero que son gente que se la rifa igual que un empresario grande, nomás que no tiene, pues no tiene el capital, ¿verdad? O a veces no, tampoco los conocimientos. O sea, a ellos se les da equipo, se les da algo de apoyo, se les capacita, se les certifica. Por ejemplo, tenemos un programa muy interesante de certificación en cómo manejar alimentos. Así como el ISO, hay un programa para alimentos que se llama HACCP. Entonces, nosotros capacitamos a la gente de cómo manejar alimentos de una forma ordenada, higiénica y rentable. Para todos estos pequeños empresarios. Sí, sí. Entonces, eso es muy padre, ¿verdad? A mí me gusta mucho asistir con ellos y darles aliento y decirles que muchas empresas de Nuevo León empezaron así como ellos, ¿verdad? Maseca es un caso, ¿no? De que empezó en un taller allá, creo que en Lampazos, ¿no? Y ahora, fíjense, una empresa multinacional mexicana, ¿verdad? Claro. Entonces, muchos empresarios pueden llegar a algo grande. ¿Se seguirán dando este tipo de apoyos? Sí. Estamos insistiendo en el gobierno federal que lo que le asignan a Nuevo León es una verdadera miseria, ¿verdad? Ellos gastan mucho dinero en burocracia, en gente, en viajes, en ferias, en exposiciones, en donde se echan mucho incienso de que están haciendo mucho, y la verdad es que no estamos haciendo mucho, ¿verdad? Necesitamos no gastar en eso para que el dinero llegue directo al empresario. Muy bien. Y es interesante esto que menciona, porque a lo mejor se les apoya a estas empresas, a estos empresarios con una máquina que necesita para su carpintería, pero la idea es capacitarlos también y crearle la visión para como empezó Maseca con un pequeño negocio, pues ellos también tengan la oportunidad. En términos generales se está apoyando a gente que traen ese drive, esa motivación empresarial. Excelente. O sea, no se le ve a la gente, ¿verdad? La gente que pasa por un proceso que desgraciadamente es muy largo y burocrático, porque ha habido mucha corrupción en eso. O sea, se daba amigos, se daba parientes, se daba líderes, Entonces, ahora pues tenemos que cuidar eso y entra Contraloría y entra muchas instancias para que no haya corrupción y se está llegando directamente a las gentes que tienen ganas. Sería, ¿verdad?, el primer filtro, digámoslo así, que tenga visión. Sí. No tiene caso apalear a un caballo muerto, ¿verdad? O sea, necesitamos encontrar a los campeones, y hay muchos, mucha gente campeona, hay mucha gente que tiene ganas. Así, ¿verdad?, es. Y bueno, este es un poquito de lo que se ha hecho en estos 2 años en la Secretaría de Economía y Trabajo, pero uno de los proyectos que a mucha gente nos ha llamado la atención es Iniciativa 4.0. Ah, sí. Que ahorita nos lo comenta. Sí. Contador, vamos a hacer una pausa y esta es la oportunidad para que ustedes nos hagan sus comentarios. Estamos transmitiendo parte de Canal 28 por las redes sociales. En la red social de Secretaría de Economía y Trabajo ahí nos puedes encontrar, ver este programa las veces que tú quieras y ponernos ahí comentarios. Aprovechar que está con nosotros aquí en el estudio el secretario Fernando Turner y les puedas hacer algún comentario o alguna duda que tú tengas. Vamos a una pausa y regresamos. Con nosotros en Panorama Laboral y me daría mucho gusto recibir tus llamadas, tus comentarios. Nos los dejes en la página de Facebook de Secretaría de Economía y Trabajo o bien nuestro conmutador al 2033-3274. Lo repito, 2033-3274 para algún comentario que quieras hacernos, alguna duda. Aprovechar que está en el estudio Fernando Turner Dávila, Secretario de Economía y Trabajo, platicándonos sobre todos estos logros, estos 2 años, ya es el segundo año que encabeza esta secretaría y pues es importante resaltar esta iniciativa que precisamente se llama así, Iniciativa Nuevo León 4.0. Sí, así es. ¿De qué trata? ¿Cómo surge? Bien, surge porque estamos viendo una secretaría, observamos que
que estábamos entrando ya en una revolución nueva, una revolución industrial nueva que se llama la Cuarta Revolución Industrial, que va a tener efectos importantísimos en la vida de todos nosotros, tanto en la parte laboral, industrial, comercial, de servicios, como también en la forma como nos educamos o como nos tratamos en la salud, en los hospitales y en el gobierno. ¿En qué consiste esa revolución? Bueno, ya la mayoría de nosotros la vivimos. Hace 10 años se inventó el iPhone, ¿verdad? Y ahora en el iPhone hacemos una serie de cosas importantísimas, algunas actividades, nuestras agendas, nuestras reservaciones de hoteles, de viajes, nuestros datos personales, nuestros chats, etcétera. Y más estamos entrando a hacer servicios, a pagar, a comprar y a todo eso. Entonces, esa revolución se está acelerando todavía más y se están digitalizando todos los procesos. O sea, procesos que antes eran manuales, ahora se van a digitalizar y se van a hacer en una forma automática mediante la red, la web, ¿verdad? Mediante manejo masivo de datos que se van a generar al conectar billones de aparatos a la red. Ahora, cada aparato nuestro va a estar conectado a la red. Por ejemplo, un refrigerador, ¿verdad? Va a tener sensores para decirnos qué nos falta y qué debemos de comprar mientras andamos nosotros en el súper. En el súper podemos hablar con el refrigerador y decir qué tienes y qué te necesitas. Y ahí mismo, a lo mejor hasta el refrigerador nos hace la lista de compras, ¿verdad? Y nosotros nada más le picamos y hacemos que y la compramos, ¿verdad? Y nos la mandan, lo van a mandar a la casa, como el caso de Amazon o el caso de Alibaba y esas compañías. Entonces, así van a estar conectados nuestros coches. Nuestros coches van a estar conectados entre sí para poder ver quién viene, quién va y poder aplicar lo que se llama el autonomous driving. O sea, los coches ya van a tener chofer, porque van a manejarse en forma autónoma. Eso no es ciencia ficción, eso no es para dentro de 20 años, eso ya se está manejando, ya se tienen coches de esos que ustedes ven en la calle, aquí en Monterrey hay coches que se estacionan solos, ¿verdad? O sea, ya tienen, se enfila esa uno tecnología. Y le pica uno sí. A autoestacionarse y hacen toda la maniobra y se estacionan. Entonces, también ya tenemos muchos dispositivos conectados a la red, pero van a ser más y más y más y más y más. O sea, va a haber millones y millones de sensores que van a estar dando información, que van a estar conectándose las cosas entre sí, que van a estar hablando las máquinas entre sí, y eso va a dar origen a lo que se llama el Internet de las cosas. O sea, las cosas se van a hablar entre ellas. Se van a ajustar automáticamente entre ellas sin que entre el ser humano, ¿verdad? Se van a mejorar los procesos también automáticamente y se van a producir mejores piezas y mejores productos. Desde el diseño del producto, el diseño de la línea de producción, el control de la producción, control de inventarios y producción, y luego el producto en sí va a estar todo hecho en forma, trabajado en forma digital. Ya se hace también. O sea, aquí en Nuevo León hay muchas empresas que diseñan esta pieza o cualquiera empresa automotriz con computadora, claro. Con simulación. No nada más se diseñan, se prueban. O sea, se ve cómo funciona esto, ¿verdad? En la computadora, cuánto dura, a qué está sujeta, qué debilidades tiene, se corrige, ¿verdad? Y se vuelve a hacer. Entonces, eso sirve para platicar con los proveedores, con los clientes, generalmente empresas armadoras de automotrices o aeronáuticas, que son, también están mandando todos los datos con computadora y se está dialogando. Eso ya existe, nada más que ahora va a ser mucho más rápido, ¿verdad? Y mucho más generalizado. Los hospitales ya te van a hablar de expedientes electrónicos, o sea, pues usted puede ir a cualquier hospital y van a acceder con su expediente. Pueden ya hacerse, ya se hacen en Monterrey operaciones quirúrgicas por internet, o sea que está un doctor en Boston operando a una persona aquí en Monterrey con robots, ¿verdad? Eso va a ser general. Entonces, la revolución quiere decir un cambio súbito, radical de las cosas. No quiere decir… Ya estamos en ese momento. Ya estamos en esto. Entonces, Nuevo León va a entrar en este proceso rápido, va a entrar antes que todos los otros estados de la República, antes que cualquier otro país de Latinoamérica, y muy a tiempo, porque todavía en Estados Unidos eso ni siquiera apenas están echando a andar. El país más adelantado ahorita es Europa,
pero ya China tiene una iniciativa también, y Estados Unidos también, la India también, entonces, y México. ¿Y qué actores involucran esta iniciativa? Involucra a todo mundo, o sea, básicamente están involucradas las empresas como centro, porque ellas son las que tienen que cambiar más rápido, porque son las que están más expuestas a que, si no cambian, a desaparecer, ¿verdad? O sea, otra empresa llega, hace eso, ¿verdad? Y la empresa nuestra queda obsoleta y desaparece. Las empresas, las universidades, están las cuatro principales universidades del Estado, el Instituto de Capacitación para el Trabajo, que depende de la Secretaría de Trabajo y Economía y Trabajo, como parte, digamos, de capacitación y de producción de las habilidades que necesitamos para la industria 4.0. Ya están trabajando en eso. Ya tenemos escogidos a más o menos 12 proyectos industriales y a 5 de universidades para empezar a implementar esto. No vamos a entrar en etapa de laboratorio, no vamos a entrar en etapa teórica, vamos a entrar directo ya, a la hacia la producción, hacia el establecimiento de plantas o líneas de producción en operación, y esperamos tener esas en unos 2 años. Los sindicatos es muy importante para capacitar gente, para actualizarse, para prepararse para esta situación que va a cambiar las condiciones laborales sustancialmente en muchas empresas. Pero no hay remedio, o sea, no hay manera de no meterse en esto. Si nos escondemos la cabeza y queremos combatir este desarrollo, lo único que va a pasar es que vamos a quedar peor. Esto viene, ¿verdad? Es una fuerza gigantesca, dando cuenta que es un tsunami, ¡bom!, que nos va a llegar, y necesitamos aprender a nadar en él, porque si no, nos va a ir peor. La Fuerza de Trabajo de Nuevo León es una fuerza de trabajo muy buena, es muy capacitada, es joven, entonces, y ellos están acostumbrados a la parte, a mucho de la parte electrónica, sobre todo los jóvenes. Sí, sí. Para los jóvenes esto es extraordinario, porque a ellos les gusta este tipo de trabajo, a ellos no les gusta tanto ya andar soldando, ya andar de electricista, ya andar de plomero, ya andar de todas esas cosas, ¿verdad? Chofer, o sea, es lo que quieren andar, es con un aparato electrónico, ¿verdad? Arreglando iPhones o iPads o dialogando, o comunicándose, o diseñando con computadora, ¿verdad? Muy bien. ¿Y ahora en qué etapa está esta iniciativa? ¿Están con estos 12 sí. proyectos? Ya se echó a andar. Se echó a andar y se creó un consejo. El gobernador creó un consejo para manejar esto, en donde él es el presidente. La Secretaría de Economía está también ahí. Y son empresarios y los rectores de las universidades, ¿verdad? Y y ya estamos echados para adelante. Creo que eso ha causado mucha, mucha, mucha buena vibra en general hacia Nuevo León. Nuevo León se ha convertido con esto en un ejemplo de avanzada, en un líder, como debe de ser el Estado. Y la Secretaría de Economía Federal nos ha pedido que ayudemos a otros estados a medida que vayamos avanzando. Excelente. Una característica que tiene esto, amigos, es que es una innovación libre. Contrario a lo anterior, en donde pues yo inventaba así algo y me lo guardaba, ahora esto es abierta. O sea, la característica es compartida. Las pymes, que es muy importante, van a poder ver lo que hacen las grandes y van a ser llamadas a proporcionar productos y servicios para esa revolución. Hay muchas pymes que les va a ir muy bien porque pues, son compañías de software chiquitas o compañías que producen sensores o despacho de ingeniería o despacho de automatización, que ya están en esto, ¿verdad? Se van a volver como cadenas. Se van a volver cadenas, sí. Entonces, es una gran cosa, ¿verdad? Yo les sugiero a todos que lean, que vean en la web este tema de Revolución 4.0, que la busquen y se van a interesar mucho. Así es, y estar al tanto de todo este avance, ir involucrándonos, si tenemos sí. negocios, si somos estudiantes, si formamos parte de gobierno, ir involucrándonos en todo esto. Sí. Con todo, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información y que sigan los éxitos y que sigamos impulsando nuestro estado. Pues vamos a seguir jalando, ¿verdad? Hay muchos éxitos, también hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Todavía. Mucho que hacer. Sí. Tenemos unos añitos más para. Pues hacer. ojalá que tengamos. Ya Dios dirá. Y si no, bueno, al que sigue le va a dejar una gran tarea. Así es. Y el camino trazado. Y el camino trazado, que es lo más difícil, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, contador. Ándele, muy amable. Saludos. Nosotros nos vamos ya de Panorama Laboral. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes ver otra vez este programa a través de las redes sociales en Facebook como Secretaría de Economía y Trabajo. Yo soy Berenice Peña. Gracias a este gran equipo que hace posible Panorama Laboral. Nos vemos la próxima semana.
Gracias.